Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir otra receta navideña. Pan de jamón venezolano. Uno de los platos más importantes y deliciosos para la cena navideña venezolana. Es muy fácil de preparar e increíblemente delicioso. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos levadura instantánea, azúcar, leche tibia, por otro lado, huevo, margarina vegetal, leche tibia de nuevo y harina de trigo sin polvo de hornear. Por último, lo vamos a unir con sal y harina de trigo sin polvo de hornear. Y para el relleno tenemos pasas, aceituna ya sin semilla, aceituna rebanada, jamón vegetariano y rebanadas de queso. En esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Esto es porción para un pan de aproximadamente 40 centímetros. En primer lugar, vamos a unir leche tibia con azúcar y levadura instantánea. Esto para que la levadura instantánea comience a activarse. Por otro lado, en un bol agregamos huevo, margarina vegetal, leche tibia y vamos a tamizar una parte de harina de trigo sin polvo de hornear. Lo mezclamos bien y lo vamos a unir con lo que previamente preparamos, con la levadura instantánea. Lo revolvemos nuevamente. Y ahora lo vamos a dejar reposando por una hora aproximadamente para que la masa madre empiece a fermentar. Mientras tanto, vamos a unir la sal con el resto de la harina de trigo sin polvo de hornear. Pasado la hora, entonces vamos a observar como burbujitas en la superficie, queriendo decir que ya se activaron la levadura instantánea. Allí entonces vamos a tamizar y agregar el resto de la harina de trigo sin polvo de hornear que está unido con la sal. Primero lo vamos a ir revolviendo suavemente para que la harina de trigo empiece a unirse hasta que podamos lograr una masa que con la mano podamos comenzar a manejarlo. Lo amasamos por 5 minutos aproximadamente hasta que todos los ingredientes estén bien integrados, bien uniforme, y luego lo dejamos tapado reposando por lo menos por una hora a una hora y media o hasta que la masa haya crecido al doble. Pasado el tiempo, lo sacamos suavemente y lo comenzamos a amasar de nuevo. Vamos a amasarlo por unos 3 minutos más. Con la ayuda de un rodillo lo comenzamos a tender. Lo vamos a tender del ancho de los 40 centímetros hacia arriba y hacia abajo y tratando de que sea lo más cuadrado posible. Vamos a agregar los jamones vegetarianos, la cantidad realmente de su preferencia. Agregamos uva pasa. Uva pasa es muy importante en esta receta ya que da un sabor dulcito muy especial adentro. Y agregamos aceituna, las aceitunas en rebanadas expandidas, un sabor así acidito, bien delicioso. Y agregamos también aceitunas enteras en la parte de abajo, una fila de ella. Por último, agregamos el queso, rebanada de queso de su preferencia, preferiblemente que sea un queso fácil de derretir y que no tenga un sabor muy fuerte. Personalmente recomendaría mozzarella. Lo comenzamos a enrollar de esta forma. Primero cubrimos la aceituna y le vamos dando vueltas suavemente, no importa que los lados queden abiertos. Cuando lleguemos al último cuarto del pan, nos detenemos acá y comenzamos a hacer cortes de esta forma, más o menos ancho, con nuestro cuchillo
Esta forma es para hacerle el diseño al pan de jamón. A mí personalmente me gusta hacerlo de esta forma. Hay personas que lo hacen de manera cruzadas. Hay muchas formas de preparar esta parte. Lo unimos bien, lo pegamos en la parte de abajo. Estos cortes tienen que ser más o menos anchos para que sea más bonito. Lo pasamos a la bandeja. Y encima le vamos a colocar dos capas de huevo entero. Batimos el huevo y le pasamos con una brochita una vez. A fuego 160 grados aproximadamente. Lo dejamos horneando por 40 minutos y unos 5 minutos más gratinando la parte de arriba para que quede bien, bien doradito. Y listo, tenemos nuestro pan de jamón venezolano. Plato navideño para nuestra cena de familia. Está increíblemente delicioso. Full relleno con sabores mixtos muy variados. Desde el dulce de la pasa, ácido de la aceituna, el sabor del jamón y la textura, el aroma del quesito. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!